Antonio Rodríguez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Número uno de la lista de Ciudadanos por la provincia de A Coruña. ¿Qué van a hacer a partir de las 12? Bueno, pues a partir de las 12 pues iremos colgando pues carteles y bueno, atenderemos a los medios que realmente pues nos pregunten sobre la campaña o cualquier incidencia más que pueda haber, ¿no? ¿No? Lo que tenemos que ahora es que hacer visible, pues pegando los carteles a Albert Rivera, que posiblemente pueda ser nuestro próximo presidente del gobierno, y nos toca trabajar, estar en la calle y bueno, y aparte estar con la gente, pues ver sus inquietudes, ver sus demandas, y ese es el trabajo que tenemos ahora que realizar. Decía poner el cartel bien visible de Albert Rivera. Sí. Insistir mucho en Albert Rivera, ¿qué pasa? ¿No van a poner sus carteles, el suyo y del resto de los candidatos? No, nosotros simplemente vamos a poner el de Albert Rivera y no va a haber carteles propios de los candidatos. ¿Pero por qué han tomado esta decisión? Bueno, esa es una decisión de campaña. Yo creo que principalmente es porque nosotros considero que tenemos el líder político de España y tenemos que también sacar partido un poco de la imagen y del candidato. Otros partidos pues no tienen ese candidato. Entonces, bueno, nosotros tenemos que sacar a flote y sacar a relucir pues nuestras fortalezas. La encuesta del CIS le da un diputado. Según esta encuesta, usted sería diputado en el Congreso a partir del 20 de diciembre. ¿Qué propuestas concretas relacionadas con Galicia pretende colar, digamos, en ese gobierno que usted aspira a que sea presidido por Albert Rivera? Bueno, propuestas para Galicia, nosotros las vamos a hacer a partir, sobre todo, del 20 de diciembre. Pues estamos ya pues con reuniones a nivel de agentes sociales de Galicia, estamos recabando pues las demandas y eso pues tocará a partir del 20 de diciembre. Nosotros plantearemos, pues como en otras comunidades, como en Andalucía, en Madrid, pues unas propuestas concretas para las singularidades de Galicia. Y en todo caso, ahora mismo lo que toca pues es una propuesta nacional común, que es la que estamos llevando a cabo y la que estamos proponiendo. Pero, señor Rodríguez, ¿no es capaz usted, como candidato que es, una propuesta, algo que es lo que, bajo su punto de vista, tiene una urgencia perentoria para solucionar en Galicia? Sí, bueno, a ver, nosotros, en principio, pues lo que tenemos que resolver pues es el tema de transporte en Galicia, de infraestructuras de comunicación. Yo creo que eso es fundamental nosotros. Perdone, ¿quiere decir esto que le va a decir a Garicano que la idea esta de que se suprima la Galicia no está bien pensada? No, para nada. Es que el tema ese está fuera, está tergiversado. Lo que es el AVE en Galicia va a llegar y cuando se habla de que vamos a poner un poco en cuarentena pues el tema del AVE, es que realmente hay que hacer una evaluación de ventajas, inconvenientes, de beneficios que pueda traer pues incorporar nuevas líneas. Ahora bien, las que están ya proyectadas y licitadas, esas se van a terminar. Eso ninguna duda. Tendremos ocasión, señor Rodríguez, de hablar pormenorizadamente de qué es lo que pretende Ciudadanos con Galicia. Tendremos ocasión, espero, confío, de recibirlo aquí en el plato de Vía V. Así que muchísimas gracias, muchísima suerte con esa campaña, que supongo que es la primera para usted. Sí. Es la primera. Exactamente, bueno, pues, sí. Ya nos contará las experiencias, entonces. Graciñas. De acuerdo. Pues, muy buenas gracias. Propuestas de Ciudadanos para Galicia se concretarían después del 20 de diciembre. Saúco Fernández lo ha intentado y ha conseguido esto. Coruña, 11:30 de la mañana. Hoy es el gran acto electoral de Ciudadanos en Galicia. Nos dirigimos al mitin para conocer sus propuestas y para saber por qué la mayoría de sus candidatos en nuestra comunidad han optado por no hablar durante la campaña. Estaba prevista la presencia de su líder, Albert Rivera, pero no ha podido asistir. En su lugar ha venido Inés Arrimadas. La primera en intervenir es Marta Rivera de la Cruz, número 3 por Madrid. Presenta a los candidatos de cada una de nuestras provincias. Saludan, pero no suben al estrado. En penumbra apenas se les puede distinguir. Es casi una metáfora. Luego, un vídeo, otro vídeo y hasta un tercer vídeo. Y después de tanto vídeo... Y del vídeo y de todo, creo que ha llegado el momento
de hacer propuestas. Yo he seleccionado unas cuantas de las que afectan directamente a Galicia. Un registro ambiciosísimo de lugares de España en los que se puede rodar. Yo creo que los acantilados de Vixia Herbeira podrían salir perfectamente en Juego de Tronos. Las Fragas do Eume son una maravilla para hacer un anuncio, pero hay que hacer conocer a la gente que están aquí. El turismo gastronómico. Hacer una promoción exhaustiva en el exterior del Camino de Santiago, de los Caminos de Santiago, porque no solamente es la vía romana. Hay muchísimas más formas de entrar en Galicia. Nuestro IVA al 7% va a afectar para bien a la labor de una actividad de la que es líder Galicia, que son las orquestas. Primer objetivo cumplido. Ya hemos escuchado alguna de las propuestas de la formación naranja para Galicia. Ahora es el turno para Arrimadas. Habla con su público, pero se ha negado a hacerlo con los medios antes del acto. Preguntamos a su equipo si nos atenderá después. La respuesta es no. Al concluir el meeting, lo intentamos de todos modos. Inés, mira, una pregunta rápida. En los cuatro debates que ha organizado... Inés, perdona. Inés. Otro rotundo fracaso. Nos dirigimos de nuevo a los responsables de comunicación. Queremos hablar con los candidatos, que nos expliquen por qué se han borrado de nuestros debates, a qué se debe su silencio. Nadie habla. Entonces decidimos abordar directamente al número uno por Coruña. Antonio Rodríguez. Mira, somos de V Televisión. Sabíamos que teníamos un debate con todos los candidatos de la provincia de La Coruña, que declinaste venir. No sé por qué. ¿Nos podrías explicar el motivo por qué declinaste venir? Un tema profesional. ¿Te impidió venir un tema únicamente profesional? Profesional, sí. Negativa tras negativa, vamos perdiendo la esperanza. Aún así, decidimos insistir. Durante nuestra espera, que es larga, la cúpula de Ciudadanos decide nombrar a Olga Louzao como portavoz autonómica de comunicación. La concejala por Lugo, desde el pasado mes de mayo, es quien finalmente nos da alguna respuesta. Al candidato de Pontevedra, Antonio, en el último momento le surgió un imprevisto. Y el resto de candidatos, tanto de Coruña como Orense, como sabéis, los representantes de Ciudadanos en Galicia y en muchas partes de España, tenemos una actividad profesional al margen de la política. A veces pues suceden estas cosas, que no podemos estar en varios sitios a la vez. Sé que en el caso de Orense y en el caso de Coruña ha sido así. Hoy hemos intentado hablar con ellos en determinados momentos y todos han declinado ser entrevistados. ¿Por qué? Bueno, pues a partir de ahora se ha decidido que yo sea la persona que se haga cargo de las relaciones con la prensa. Yo intentaré responderos a todo lo que me preguntéis, daros la respuesta, la verdad, ser sincera y bueno, pues no sé por qué ha pasado. ¿No crees que no asistir a unos debates por tres provincias es un poco hacer vieja política? Bueno, pues es la impresión que podemos percibir cada uno de nosotros. Yo represento a Ciudadanos de hace unos meses. Los ciudadanos necesitan que nosotros demos explicaciones cuando es necesario. Eso lo hemos criticado en otros representantes políticos que no ha sucedido. Espero que esto no sea la dinámica, por supuesto. Entiendo que es una disculpa. No, no, para nada, para nada. Tuco. Pero voy a atrever a hacer una cosa. Pido a los ciudadanos. Espera, tu cámara es la buena. Pido a los ciudadanos, por favor, no borriades, por favor, que no voten a Ciudadanos. Es un voto peligroso. Que voten a nos, que voten a Podemos, que voten a Izquierda Unida, que voten al Partido Socialista, que voten incluso al Partido Popular. Por favor, no voten a Ciudadanos. Esto es un escándalo, es peligroso. No sabemos lo que hay aquí detrás. No hay nada. Es muy peligroso, señoras y señores. No voten a Ciudadanos, por favor. Pablo. Bueno, a mí me llama mucho la atención que después de ese vídeo que circuló, ¿no?, que fue muy viral, en el cual este hombre pues efectivamente decía que las propuestas eran después del 20 de diciembre, ¿no? O sea, primero se ganan las elecciones, luego se hacen las propuestas, ¿no? Esto debe ser la pospolítica, ¿no? Después de eso, que den un meeting aquí y que lo único que se les ocurra, yo he anotado cuatro cosas. Uno, hacer una lista de lugares para rodar en Galicia, ¿no? Esto, juego de tronos, ¿eh? Esto, en fin, no sé. La leche, tremendo. O sea, esto es alta política, ¿no? Una lista de lugares de rodaje. Dos, turismo gastronómico y Camino de Santiago, promoverlos en el exterior. Nadie, o sea, se la había ocurrido. Una cosa que no se le había ocurrido nunca a nadie. Y luego el 7% en un 7% de IVA que va a favorecer un sector absolutamente puntero, ¿no?, de tecnología punta, y además que representa un porcentaje del PIB de Galicia muy significativo, que son las orquestas, concretamente la Panorama y la París de Noia, ¿no? Entonces, yo, francamente, si después de circular el vídeo viral, que ya ese tema evidentemente no lo traían preparado, después de vienen aquí a dar un meeting que se supone que lo traen preparado y dicen esta sarta de tonterías, ¿no?
Pues hombre, a lo mejor es que me sumo a lo que decía tú. Han entendido mal el concepto de viralidad. Dice, dado que no tenemos ningún argumento para hacerlo viral en positivo, vamos a hacer el ridículo y así no van a... No, pero es que el vídeo este de Fernanda preguntándole, yo creo que lo han visto en toda España, ¿eh? O sea, es que esta gente... Es que además, es que después de hacer el ridículo una vez, dicen, hombre, vamos a tomarnos 3/4 de hora en preparar esto un poco. No, salen a pecho descubierto a hacer el ridículo. 3/4 de hora yo creo que es excesivo. O sea, en media hora ya lo hubieran preparado, pero... Dices algo con sentido, algo con sentido, pero es que tú no puedes salir a decir la parida de las orquestas. Porque es que eso, pero lo dirá y que estará pensando, porque si lo dice en serio es que está trastornada. No, en serio, no, pero tú no puedes decir que vas a hacer un IVA para favorecer las... No me jodas, perdón. O sea, Adina, por favor. Yo creo que, bueno, es que yo estaba pensando Adina preguntó, ¿pero esto lo está diciendo en serio? Sí, yo estaba pensando que, sí, yo pensaba que a lo mejor es una broma, ¿no? Es un video de broma que habéis hecho vosotros para reírnos un poco. Sí, parece el club de la comedia. Yo creo, yo llevo aquí 8 años y ya me identifico, me considero bastante gallega, yo me sentí ofendida oyendo este vídeo. Es que más allá de la risa es una ofensa. Lo que saca sobre la mesa sobre lo que representa Galicia como propuesta política es que es una auténtica ofensa. No solo eso, sino va una persona de Madrid a presentarlo. Que eso ya, bueno, es de ya Lugo, no, es la número 3 por la lista de Madrid, pero ella es de Lugo. Bueno, pero quiero decir, es la representante en este momento, es la número 3 para la los lista de Madrid. ¿Por qué no hablan? Claro, no hablan los candidatos gallegos. Si es que incluso... Y que la postura sea que tus propuestas para sean esta sarta de tonterías absolutas, es que esto no tiene nombre. Y además a mí me parece que más allá de que puede ser, uno puede decir, bueno, es un traspié, pero a mí me gusta el partido, ¿no? Un votante de Ciudadanos, por ejemplo. Pero es que demuestra, creo que, una posición del desconocimiento tan absoluto de las comunidades autónomas de España, ¿no? Y a lo mejor solo Cataluña la conocen, porque el resto no parece que lo conozcan nada. Y el hecho de que, y sabemos que la postura de Ciudadanos es una postura en general centralista, pero que además a esa postura centralista se le combine una perspectiva tan poco conocedora de cualquier realidad, en este caso de Galicia y probablemente de otras comunidades autónomas. Bueno, yo estoy de acuerdo con Tuco de que es peligroso. La encuesta de Sonda se le da 2 diputados por Galicia a Ciudadanos, bueno, con estas propuestas concretas. Insisto, los candidatos por Galicia, los 4 candidatos por las 4 provincias, ni siquiera hoy se subieron al estrado para participar en ese meeting. Estaba Inés Arrimadas, como sabemos, catalana, y Marta Ribera de la Cruz, gallega, pero número 3 y no de la lista por Madrid. No hay ningún problema. Yo no tengo, a mí me gustan las orquestas, no tengo ningún problema con las orquestas. Pero decir que tu propuesta, o sea, ¿qué debemos deducir de esto? Que lo que, ¿cómo van a apoyar la economía gallega es con la inversión en las orquestas? Es que yo, eso ya me parece ofensivo. Yo no tengo que decir que no me gustan porque me tocan delante de mi casa todos los veranos y me mantienen hasta las 3 de la mañana sin poder dormir. Ciudadanos para mí es una cosa como Spice Girl. ¿En qué sentido? O produto de marketing, unha chica salí como cantan en playback, non se me explico, que os poñen ali, seguramente será que... En playback, sí, poñen ali o xefe que o que tal, pero os demais en playback, porque cantan en playback, no, ningún dice nada distinto, non hai partido ningún, e o xefe, que o tamén outro produto de marketing, así, correcto, pulcro, aseado, ni un fallo, un político ten que ter fallos, ten que ter tonterías de vez en cuando, e basta, e unhas cuantas, unha persona que non bueno, ten fallos. Aquí eu penso, no, Miguel, que fallos le van acumulando sus cantos. Fallos, digo, falar, decir unha tontería de vez en cuando, un político, unha persona normal ten que dir tonterías, eu digo muitas todos os días, e esa persona non di nunca. ¿En qué sentido? Que él solo lee los argumentarios. Que llega a los argumentarios y los lee. Más humano. ¿Refieres a Albert Rivera? Sí, por ejemplo, tenga argumentarios y los lee. Y no se sale de allí. Ni un pulco, tal, ni hasta mujer circula. Y esto es un bruto, no sé quién rayo inflow. Pero desde luego, ahí está. Ahí vais a ir. Pero cuidado, igual que siempre se pincha. Porque esto no tiene capilaridad ninguna. O que no puede ser que un partido que vaya a salir, o con mínimo cosa, no tenga una persona para poner al diante de aquí, de los candidatos, que diga, bueno,